mapa, chicos, con una dimensión bastante épica, chicos. Y pues nada, el creador de este mapa se llama Víctor. Aquí lo tenemos, tenemos la cabeza de Víctor, aquí lo vamos a poner, chicos. Y pues nada, les dejaré el canal de él en la descripción para si se quieren suscribir. Es un creador portugués, la verdad es de que hace muy buenas obras. Por aquí dice que aquí tiene su dimensión y pues básicamente tu Twitter y todas las redes sociales de él, chicos. Y pues nada, por acá tenemos lo que dicen las cosas que debemos agarrar. A ver, tenemos que dar por aquí, perfecto. Oh, wow, hacer es venirnos por esta puertita. Y ya que estemos aquí, chicos, vamos a tener esta dimensión, que como les digo, son mapas bastante épicos que tienen dimensiones épicas. Y bueno, chicos, si quieren que siga trayendo mapa, ya saben, vamos por esa meta de 2000 likes. Yo sé que sí podemos, así que pues nada, apoyen el video con su like, chicos. Y pues nada, vamos a venirnos por acá, como pueden ver, básicamente hice una decoración bastante bonita. Y pues nada, entramos por acá. Voy a tomar esta poción porque seguramente la vamos a ocupar. Y pues nada, les voy a enseñar el mapa, ya saben que se los dejaré en la descripción. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que hizo este cofre con unos minecarts. Vamos a agarrar el minecarts. Este mapa es muy nuevo, o sea, lo acabo de crear el creador. Me estoy dando like, chaval. A ver, vamos a abrir este cofre. Otra vagoneta, what the fuck. A ver, vamos a bajarnos. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es volver acá. Ok, vamos a regresar por aquí. Como les digo, ahí está un cerrillo, what the fuck. Y pues nada, chicos, entramos por acá. La verdad es que está bastante genial, chicos. Wow. Esta es la dimensión, como pueden ver, chicos, esta es un mapa grande, o sea, es súper grande este mapa. Y una dimensión nueva, es la dimensión del cerdo, si no estoy mal. Y pues nada, chicos, básicamente está muy hardcore. Miren, los cerdos aquí dominan. Y como les digo, chicos, vamos a ver por acá, hay como templos del desierto, pero básicamente customizados, como pueden ver, con caras de cerdos, vamos a ver. De que aquí debe haber también jefes y los van a atacar, como les digo, ya ustedes pueden explorarlos, la verdad que están súper padres. Y bueno, chicos, les voy a enseñar el mapa, como pueden ver, está súper épico. Y pues nada, les voy a dar unas tomas para que miren cómo está, la verdad está bastante padre. Y pues como les digo, ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción. La verdad que está súper genial este mapa. Y como les digo, la verdad es de que imagínense, o sea, construir tantos bloques, la verdad es de que está bastante difícil. Y como pueden ver, acá tenemos lo que dicen otros fortalezas. Hay un montón de cosas, chicos. Les voy a enseñar una parte del mapa para que miren que está bastante épico. Y como les digo, está bastante genial, chicos. Y pues nada, muchas gracias por estar viendo este video. Ya saben que voy a hacer un pequeño tutorial de cómo instalar los mapas, que es muy sencillo. Y pues nada, chicos, vamos al tutorial. Para instalar este mapa es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es en la descripción de este video, descargar el mapa, y una vez que lo descarguen lo tienen que descomprimir, les va a aparecer una carpeta, la cual van a mover a la carpeta Games, Moyan, y aquí en Minecraft Boards, aquí es donde tienes que mover la carpeta, en este caso se llama así, Background Dimension. Y bueno, chicos, espero que les guste, la verdad es que está bastante genial. Ya que la muevan, solamente se tienen que meter al Minecraft y ya les va a aparecer el mundo. Y bueno, chicos, ya saben, muchas gracias por ver el video, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.